La alegría invadió los interiores del Hospital Felipe Arriola Iglesias. El color, la emoción y la sonrisa infinita hizo levantar de los dolores y la depresión a aquellos pacientes internados en dicho nosocomio. Cada personaje tiene su propio estilo de vestir, con llamativos trajes y la nariz roja como símbolo de pertenecer al grupo del clown del Festival de Belén. Marcaron el entretenimiento y la diversión a más de uno. Más de 30 miembros que por onceava vez llegan a Iquitos para poner color y sonrisa a los niños más pobres de esta ciudad. Niños que viven en la peligrosa y necesitada zona baja de Belén. Contraluz ha sido testigo del gran desenvolvimiento que ejerce este grupo de personas que contagian su alegría a través del canto, el baile, el teatro y la magia. Dentro de estos personajes podemos notar chicos desde Chile, España, Italia, Estados Unidos, Francia, Rusia, hasta el mejor amigo del reconocido clown internacional Patch Adams estuvo en la Isla Bonita, que por su caracterización hizo llenar de risa y alegría toda el área del hospital regional. En medio de este espectáculo, conversamos con Clady Delgado, representante del Clown Festival de Belén. Ella nos cuenta todos los detalles de esta divertida organización. Bueno, aparte de las actividades que tenemos en Belén, también venimos a los hospitales, a los y a otras zonas donde también podemos clownear y estar con los pacientes, estar un rato con ellos, pasar un momento bonito, ¿no? La idea es generar este ambiente de amor, ¿no? con las personas. El proyecto se llama Festival de Belén. Festival de Belén. Sí, y ya es el año número 11 que estamos acá en Iquitos y hacemos todas esas actividades. Anteriormente veníamos con Bola Roja, este año estamos con Gesundheit, que es la organización de Patch Adams, ¿no? Y vienen payasos de todo el mundo, vienen ahí de Alaska, de Rusia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, ¿no? Y la idea es reunirnos acá 2 semanas para poder hacer actividades en Belén, pero también algunas actividades en Iquitos, en la ciudad. Empecemos esta aventura lleno de colores con los clowns del Festival de Belén. La sala de maternidad, un lugar donde la risa era incontrolable. Los de las narices rojas bromearon con los propios médicos que tenían la barriga muy hinchadita. Sí, eran para ellos hombres embarazados. Algunas jovencitas que serán madres por primera vez fueron engreídas por las payasitas de la alegría y color. El mejor amigo de Patch Adams, conocido como Carl, ha demostrado su simpatía con estas mujeres que serán madres por tercera vez. Carl junto a sus compañeras alegraron el día. Él es Carl, uno de los clowns con más experiencia. Nos habla en su idioma algunos alcances de lo que serán las siguientes actividades a realizarse en Iquitos.
We arrived today just for this activity this morning, but we will be going to other hospitals, prisons, institutions, shelters, and in the community. Llegamos hace dos días. Hoy día hemos venido al hospital, pero vamos a estar teniendo actividades hasta el 14. Vamos a ir a asilos, a hospitales, a todos los sitios a los que podamos ir. ¿Cuál es la finalidad de ese grupo? What's the point of? It's a good question. We remind each other, all of us, that it doesn't matter what we face, illness, disease, devastation, disaster, that if we come with loving connections, we can get through the hard times. Nosotros lo que venimos es a traer amor, a generar conexiones con las personas a través del amor, porque el amor supera la enfermedad, la tragedia, los desastres. But he also asked for the Festival of Belén. Ah, so tell him a little about it. Tell him about the Festival of Belén. Este festival es un festival que... es un festival que lo venimos realizando junto con la comunidad de Belén hace 12 años que estamos trabajando con la comunidad. Estamos haciendo varias actividades, una de ellas es el teatro callejero y Pacha se está actuando en una obra que vamos a poner en... Como todos los años hacemos obras con temas diferentes en la comunidad de Belén. Este año estamos trabajando el tema de identidad por todo este asunto de la reubicación de la población de Belén. Siguiendo nuestro recorrido, los niños y adultos del área de quemados del Hospital Regional de Loreto también fueron entretenidos por el grupo Festival de Belén. Este pequeñín fue el más engreído. El equipo de Contraluz también se sumó al grupo de los clown y formó parte de algunas escenas coloridas de este reportaje, haciendo reír a montones. Soy una dama. Espera. ¿Es una dama? Sí, sí. ¿Pero qué es ese sonido? Yo no sé nada. No sé nada. ¿Qué sonido? Un sonido medio extraño, no se ha escuchado, ¿no? ¿Sonido de pedo? No sé. ¿Podemos hablar de un sonido de pedo? No, no, yo soy una dama, yo no hablo de cosas así. Siéntate. ¿Yo? Sí, siéntate, que es una que contienes muy buenas maneras. Uh-huh. Sí, siéntate. ¿Me tengo que sentar? Sí, sí, lentamente, así, concentrado, así, con un foco. Pero una vez que me siente, ¿qué voy a hacer? Sí, no, es una terapia que cura todo. Sí. ¿Usted me va a ayudar? Sí. Sentamos. Me tengo que sentar, a ver. Sí. Estoy en el hospital también, ¿no? ¿Me van a revisar? Sí, muy bien. Sí. ¡Bravo! Ese sonido, ¿de dónde ha salido ese sonido? No sé. ¿Fuiste tú? No, es un sonido de música muy lindo. O de repente fue el camarógrafo, sí. ¿No? ¡Ah, oh, de repente! Porque es que se ríe a cada momento. Sí, ellos, sí, parece que sí. ¿Qué te parece si le hacemos tomar asiento a nuestro camarógrafo? Sí. Sí, por favor. Está muy cansado, ¿no? Sí. Yo lo voy a agarrar a la cámara para que él pueda también tomar asiento porque... Sí, te miro. Claro. Mente como una persona con buenas maneras, así. Ok. Conversamos con algunos pacientes y esto fue lo que dijeron tras la visita del Clown Festival de Belén. Ah, está muy bonito, de lo que estamos un poco tristes, ¿no?
nos sentimos un poco contentos, alegres, no estamos estresados. Escuchando la terapia del sonido que está sonando, me parece que es de base de gas esa vez, y es una terapia. Excelente, excelente, muy bueno, muy bueno. Dan alegría, ¿no? Color a todas las personas que están acá, a los pacientes, a los enfermos de este hospital, ¿verdad? Claro, les dan más ánimo. Claro, más ánimo. ¿Ya tiene su carita feliz? Sí, gracias. Gracias. ¿Y qué decir de este paciente que resultó enamorándose de una de las payasitas mientras le dedicaba unas cuantas canciones? Este es el grupo Festival de Belén, las de las narices rojas que a través de su alegría mostraron la amabilidad y el sentimiento único por las personas que más lo necesitan. Ellos, sí, los payasitos llegados desde otros países pintaron de amor y felicidad el hospital regional. Los próximos días estarán visitando más hospitales, albergues y por supuesto a los niños de la zona baja de Belén. El clown comunitario funciona como un agente de comunicación entre alguna situación que esté sucediendo, como por ejemplo en Belén. La idea es tener mucha educación a través del arte, y el clown es el mejor comunicador para poder hacer eso. Es como da la facilidad de poder llegar a las personas de una manera más fácil. Nuestro foco es la educación en la comunidad de Belén. Estas actividades fuera de Belén son muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo esta visita acá al hospital regional. No nos enfocamos solamente en la comunidad, porque sentimos que en este momento es prioritario. Pero sí, ese es nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu función como payasito? Hacer que la gente esté feliz. Hola a todos los niños chiquitos, nosotros somos de la Fundación Yesentai. Les queremos mandar mucho amor, mucha felicidad, y gracias por dejarnos compartir en sus hogares, en sus hospitales, en todo su pueblo. Muchísimas gracias desde Estados Unidos, mucho amor. Un saludito para todos la gente de Iquitos. ¡Que tengan un buen día!